Adyun dio inicio a un nuevo paro de actividades por 48 horas. Reclaman un incremento salarial del 35% y, sin embargo, las paritarias se levantaron de manera unilateral. Nos parece inadmisible que en este país los diputados del PJ y el Frente para la Victoria, los radicales y el PRO, se hayan aumentado las dietas en 30.000 pesos, ya ganaban casi 100.000 y no hay plata para el presupuesto educativo ni para los salarios de los docentes, es realmente obsceno. Nosotros seguimos reclamando por nuestro salario, por nuestras condiciones de trabajo y reclamamos un aumento de presupuesto. Consideramos que las autoridades universitarias, como el caso de la doctora Bardón, son correa de transmisión de este ajuste. Quiero denunciar que desde el 5 de mayo han levantado unilateralmente las paritarias a nivel nacional. Además, nos dieron solamente un 4% de aumento, llegando ya al mes de junio a mediados de año. Esto es inconcebible. Una vez que finalice el paro, en asamblea decidirán cómo continúan el plan de lucha. Peligrarían en estos casos los exámenes y tal vez el inicio del segundo cuatrimestre. Hay ya en discusión, en debate en la docencia, en la base, el tema de los exámenes de mediados de año y además el tema del no inicio del segundo cuatrimestre. Obviamente que nadie quiere llegar a esa situación, pero este conflicto está siendo prolongado por una actitud irresponsable y de absoluta falta de seriedad de un gobierno y de autoridades universitarias que pretenden seguir adelante con este ajuste. Piden una reunión con las autoridades de manera inminente, ya que la situación se ha tornado insostenible, aseguraron. Sin salarios dignos no hay educación. Nuevamente, en el marco del aniversario de la reforma universitaria de 1918, que es mañana, reclamamos y estamos luchando en defensa de la educación pública.